Otra vez números muy altos, la cantidad de casos cerca de 30.000, 29.757, Sandra. Sigue preocupando y mucho el número de muertos, el número de fallecidos, 607 en las últimas 24 horas, lo que nos pone en un número muy alto en el total de fallecidos. Estamos 83.272 muertos en lo que va de la pandemia. Un número muy alto para la República Argentina. Un número muy alto, 7.769 son las personas que están actualmente internadas en terapia intensiva, que tienen números muy altos también en general. Claro, 79,3% de internación a nivel nacional y 77,2% de internación en el territorio del AMBA. Un número alto de testeos, esto nos alivia, 109.496, digo, nos alivia, sí, que es alto pero insuficiente. Claro, alto pero insuficiente, ¿no? Pero nos alivia que, bueno, de a poco pareciera que estamos por arriba de los 100.000, ¿no? No, sí, sostenido, no sostenido, pero por bueno. Por lo menos, ahí tenés cerca los números en general, a ver. Bueno, a ver, analicemos. Provincia de Buenos Aires. Muy está, parecido ayer. Sí, 10.428, muy bajo CABA, ¿eh? Bajó mucho. 1.688. Bueno, lo que sigue altísimo es la provincia de Córdoba, 4.000. Sí, pero igual bajó, estaban arriba de 5.000 y pico de casos, ahora está en 4.351. Sí, alto Entre Ríos, ojo con Entre Ríos, 1.015. Y mira Santa Fe, también sigue creciendo, 2.733. Sí, 2.733. A ver Tucumán, si corremos un poquitito el cursor. Ahí está, es Tucumán, 957. Está en línea con lo que pasaba hace pocas horas atrás. Santiago del Estero, 659. Sí, después está Mendoza, también alto, con 772. Sí, pero ha bajado bastante Mendoza. Y Salta, con 650 y... ahí se me movió. Sí. 4. Formosa, 581, pero nunca sabemos con Formosa. Y Entre Ríos, como bien decía Sandra, 1015. Ah, mira Corrientes. Corrientes, 884, sí. Y Chaco también alto, 881. Sí, San Juan, 710, San Luis, 534. Bueno, son números, como decíamos antes también, de Santiago del Estero, 659. Son números realmente altos. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, Sandra. Buena salud para ustedes. Sí. Bueno, estos datos nos siguen hablando de una meseta alta, realmente muy alta, con un número significativo de casos todos los días y un número de muertos lamentablemente significativo todos los días. Correcto, Pepe, en tus apreciaciones. Ya hemos superado largamente los 4 millones de confirmados, con una mortalidad que, si bien momentáneamente como que se ha mesetado, realmente sigue siendo alta. Una de las cosas que me llama la atención, Pepe, como verás, el número de camas de terapia intensiva de adultos se mantiene más o menos ahí, ha descendido un poco, pero el porcentaje de ocupación, fíjate vos, en Nación, ayer estábamos en 79,1, hoy estamos en 79,3. Sí. ¿Está? Esto quiere decir que los casos en el interior, que son aquellos que recoge Nación, porque entran en el contexto general, los otros tienen que ver con el AMBA, siguen alto. Y una de las cosas que a mí me preocupa mucho es esto. Hay gente que tendría que estar en camas de terapia intensiva y no consigue cama y no consigue respirador, Pepe. Esto es lo preocupante, ¿no? Doc, tenemos CABA que viene bajando. Sí. La verdad es que viene bajando. ¿Esto tiene que ver con la vacunación? Sí, sin duda. Sin duda, CABA viene vacunando generalmente ya grupos etarios cada vez un poco más bajos. Recordemos que ya están en el grupo de los 50 a los 55 años. Todo esto, por supuesto, que ayuda. A esto, además, debemos agregarle que el hecho del aislamiento que hemos tenido también. Recordemos que el aislamiento se va a ver paulatinamente. Todavía eso le iba a preguntar. ¿Estamos viendo los resultados del aislamiento, Doc? Es paulatino. No es que esto se va a desencadenar la baja dentro de los 10 o 14 días. No es que hay un corte de 9 días como fue los 9 días de confinamiento. No es así, como... pero paulatinamente se va a ir viendo, conjuntamente con la vacunación, que ha aumentado, y como vos bien mencionabas, están también, por suerte, también aumentando los testeos, ¿está? Una vez que, ¿por qué digo esto ayuda? Porque una vez que el testeo da positivo, se comienza a aislar a los contactos estrechos, ¿está? ¿Y qué es lo que evitamos con esto? Nuevos contagios, ¿está? Esta es la ventaja que tiene el testeo, ¿está? Lo que pasa es que esto después hay que vacunar también en concordancia. Carlos,
Estamos en números altos todos los días, tanto de casos como de fallecimientos. Exacto. En teoría hay más vacunas. Además están llegando más vacunas. Sí. Así que por lo tanto, en teoría también se debería estar vacunando más. Correcto. En teoría tenemos confinamientos que no sé si sirven para mucho porque son muy parciales, se aplican, se sacan. ¿Para cuánto más tenemos así? Bueno, esta es la pregunta del millón, Pepe. Yo creo que en la medida que realmente no se fije una estrategia de testear mucho, vacunar mucho, pero hacerlo... Es decir, en el mundo hay dos formas de abocarse a la estrategia de tratar una pandemia. Lo que se llama la estrategia de la mitigación, o sea, ir atacándola de a poco, o la estrategia de, ¿cómo podríamos llamarle? El golpe duro, ¿está? Que fue como hizo Israel, 2 meses y medio, lockout total, y aislamos, testeamos, vacunamos. Esto en nuestro país todavía no se está dando. Vos fíjate, vos me mencionabas, yo tengo hechas las estadísticas aquí con el tema de vacunas, que por suerte están llegando mucho. Pero vos fíjate, ¿sabés cuántas vacunas tenemos aplicadas hasta el momento? Mira, con una dosis faltan aplicar todavía casi 22 millones de vacunas. Claro. Y no me estoy refiriendo al total de la población, ¿eh? Me estoy refiriendo al total corregido. O sea, aquellos de 18 años para arriba, ¿está? Y con dos dosis todavía nos faltan aplicar más de 30 millones de vacunas. O sea que entre uno y otro estamos aproximadamente casi en unos 10 millones de diferencia, ¿está? Es mucho lo que nos está faltando realmente para un golpe fuerte al virus. Estamos ya en el mes de junio. Con estos números, con esta cantidad de casos, con estos muertos, con estos números de vacunación, salvo que se acelere en un hecho por ahora no previsible y que se decida tomar medidas más fuertes en cuanto a testeo y demás, no sé si más fuertes en cuanto a confinamiento, porque la verdad es que las economías, incluso familiares y domésticas, no dan para mucho más. Correcto. Con esto. Ya se nos va a ir todo 2021, porque ya estamos en junio, vamos camino a promediar junio. Nos va a llevar todo el año, y esto en proyección, nos va a llevar hasta el año que viene largamente, mientras otros países están saliendo ya de esto. No, la verdad es que la perspectiva de estos números todos los días, aparte que es horrible el hecho de 600, 700 muertos todos los días, y la cantidad de casos, y terapistas que no dan más, y terapias intensivas que exacto, ya no tienen camas sí. para ser ocupadas. La verdad es que la perspectiva no está buena. No, no es buena, porque vos fijate, ayer se aplicaron casi 349 mil dosis de vacunas. En total, no importa, sin diferenciar en una o dos dosis. Digo, se hizo un trabajo con esa cantidad de dosis. ¿Cuánto necesitaríamos? Vos fíjate, porque prácticamente estamos en el... Falta un 90% todavía, porque a esta cifra, para llegar a los casi 30 millones que necesitamos vacunar, falta muchísimo. ¿No es este el ritmo que nos va a permitir llegar a fin de año realmente un poco más cuidados, está? Ya quien dice que nos quieren cuidar, bueno, van a tener que dar un poquitito más de velocidad a esto. Un poquitito. Tiene una tarde generosa, doctor. Sí, está buenito. Sí, hoy estoy de liquidación. Un poquitito. Está de liquidación. Por empezar, yo no sé, no quiero hablar sin números porque necesito tener las pruebas, pero ¿cuánto se está vacunando los fines de semana? ¿Se testea los fines de semana? La verdad es que no estoy entendiendo. No estoy entendiendo y la perspectiva... A lo mejor estoy equivocado, doctor, pero la perspectiva que tengo esta tarde con estos números, repitiéndolos día tras día y repitiendo sí, y escuchando discursos exacto. sobre vacunas, campaña de vacunación, no está funcionando. Pero no y estamos a mitad de año. Y además, ¿cuántos de ustedes del otro lado tienen un familiar en este momento, un amigo, un conocido, o está enfermo de coronavirus? ¿No te pasa que estalló? ¿Que con quién hablás? Se enfermó, está, se testeó, tiene un amigo, es contacto estrecho. La verdad es que es impresionante lo que está pasando, Doc. Mira, aquí hay un problema de fondo que también es bueno destacarlo. Una de las cuestiones que pone en jaque a un sistema es cuando vos, al no vacunar con la celeridad que haría falta, entras a generar contactos
con nuevas cepas. Eso es lo que preocupa. Entonces, sería con nuevas variantes. Esta es la palabra justa. Entonces, este contacto con nuevas variantes es lo que realmente nos pone en peligro. Y además, vamos a agregar algo que en este momento está ocurriendo. Europa y Estados Unidos, sobre todo además Inglaterra, muy preocupados con esta nueva variante, la Delta. La Delta es la que antes llamamos India, esto porque ahora la nomenclatura la ha variado la OMS, pero esta variante India, 40% más agresiva, está llegando con fuerza. No nos olvidemos, principio de mayo fue detectada una variante india junto con una sudafricana, que por suerte fue detectada y fue constreñida simplemente a su arribo a Ezeiza. A ver, Doc, está llegando. Vamos a ver cómo está Constitución. Está Santiago Martela, que es uno de los lugares que siempre miramos y que nos preocupa por la cantidad de gente que suele haber ahí. Ay, mira. Creo que sí, es una oleada. Santi. Sandra, la verdad que es tal cual y como ustedes están hablando ahora, Constitución es la misma imagen que vemos siempre. Una gran cantidad de gente. Tal vez la tendencia es, que también la vimos ayer, es quizás que el control se ha agilizado un poquito, entonces la gente pasa un poquito más rápido el control de la Policía Federal, que les piden el permiso, pero lo que permite, por supuesto, que no se acumule y se aglomere tanta gente en la entrada, ¿sí? Tratando de distanciarse un poco más. Pero más allá de la cantidad de gente que siempre vemos que es un montón y el control que últimamente va más rápido, la gente que vemos, la edad, a ver, tratamos más o menos de hacer una idea a ojo. La gran mayoría de la gente que viene, que la vemos pasar por acá, es la que ustedes siempre hablan de la cantidad de casos que están más altas, ¿sí? El rango etario que va. Claro, la edad promedio que es la más alta en cantidad de casos, de entre 20 y pico hasta los 40, 45, que es todo el rango que todavía no se ha podido vacunar. Si bien en la ciudad ya empezaron a vacunar a gente con 50 años en adelante, en la provincia depende también mucho de cada municipio. Pero acá la gente que vemos, la gran mayoría, si chusmeamos y hacemos un paneo, la gran mayoría es esa gente, la que todavía no está pudiéndose empadronar para vacunarse, y es la que sale a la calle a trabajar, es la que tiene que hacer la fila en el control acá en la puerta de Constitución, es la gente que tiene que hacer la fila, que es donde ahí sí se acumula mucha más gente que ahora en la entrada, en los molinetes para ingresar, es la fila, la gente que todo el tiempo se queja y que nos dice, por favor, muestren cómo viajamos adentro de los trenes, apretados, por más que estén las ventanillas bajas, se siente que falta un poco el aire. Esa es la situación hoy por hoy de Constitución, más allá de lo que venimos contando y mostrando siempre, ¿no?